¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy muy contentos de darles la bienvenida a nuestro programa 150. ¿Qué les parece, compañeros? 150 programas. 150, se dice fácil. Así es, vamos por los primeros 1000. De una vez, vámonos directo a los primeros 1000. Pero bueno, andamos en el 150, que se dice fácil, pero realmente es una serie de sorteos que hemos tenido que hacer, ¿no? Hay alguno de nosotros que está rebotando su señal, compañeros. Escucha la voz, a ver si por A ver, allá checamos. la Pero mía. bueno, continuamos. Como les comentaba, estamos muy felices de darle la bienvenida aquí en la zona de combate número 150 a través de 69 Pichén Radio, Facebook y YouTube Live. Estamos iniciando la transmisión a las 8 con 4 minutos y pues hoy muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, les extendemos todo nuestro agradecimiento como semana a semana. Y aunque ahorita ya se están dando para abajo todas las restricciones de salud, sobre todo aquí en Yucatán ya se está empezando a quitar lo del cubrebocas, recomendamos mantenerse en perfecto cuidado siempre. Por favor, aliméntense bien, hagan actividad física y cuídense, por favor. Y bueno, pues como siempre queremos agradecer a nuestro director general, ingeniero Rígel Solís, director general de 69 Pichén Radio, y también a todos los que nos ayudan, los que nos apoyan, como son nuestros patrocinadores de Tatami Ilustrado, Paquita Remedios, L&R Boutique Ortopédica, Tía Pame, Luxmad, Línea Dental Odontología Integral, BJJ Link, Uñas del Mar, Balcaza Seguros, y también agradecer a Dukeji Beats, que nos permite su sonido para la introducción de estos programas. Y hoy tenemos un tema candente, seguimos para platicar con respecto a esto de los bactollos, que precisamente hace un momentito teníamos por allá a un autodenominado Grand Master aquí en Yucatán. Pues qué bien, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en tema. Y antes de ello, quería pedirle a nuestros panelistas de lujo que nos den la bienvenida. Comenzamos contigo, Angelito, por favor. Ok, ahí voy, muchas gracias, buenos días a todos. En 150 programas, como dijo Víctor, se dice fácil, pero no es así. Conlleva ciertas cosas que a veces no podemos estar todos por compromisos laborales o enfermedades, pero sí, es un número muy importante para cualquier programa de radio. Definitivamente, retomando lo que comentó el profesor Braga al inicio, el lunes ya se comienza de manera voluntaria el retiro de las mascarillas. Solamente será obligatorio en hospitales, clínicas, servicios médicos y en el transporte público. Pues ahí vamos, como que zafándonos de este tema, ¿no? De la pandemia. Pues, ¿qué les digo? Pues, bienvenidos todos. Ya hoy es el sábado 24 de septiembre y bienvenidos todos al programa. Perdón, sábado 24 de septiembre, muchísimas gracias, Angelito. Y bueno, es el profe Víctor el que está rebotando su señal. Debes tener conectado algún audífono o algo por allá, profe. Pues no creo. ¿Cómo se Bueno, escucha? pues vamos a pedirle a nuestro panelista más modelón del planeta, el Tiburcio desatado. Hoy tiene que desatarse más. Porque tenemos, incluso ahorita ya está conectado, pero en unos momentos nada más vamos a darle Va a haber una sorpresa por a lo un que invitado sorpresa. Así es, Ah, nos va a dar fantástico. muchísimo gusto saludarlo. Y comenzamos contigo, profe Víctor, da la bienvenida, por favor. Bienvenidos a todos, un nuevo programa, 150 programas, muy emocionado. Ya tenemos un buen tiempo acá. Le mando muchos saludos a la gente que me acaban de comentar que a veces preguntan por mí, que porque soy el tiburón. Bueno, trato de cuestionar a los maestros, pero en el buen sentido de la palabra, que nos platiquen de qué tratan sus temas. Y bienvenidos todos, esperemos que tengamos un programa muy, muy interesante respecto a los de los McDojos. Queremos ya, creo que cerrar este capítulo para poder seguir avanzando en otros temas.
y espero que hoy podamos dejar en claro de qué se trata, porque yo creo que tengo un punto de vista y mis compañeros tienen otro punto de vista que está chocando un poquito para aclararlo. Espero que nos divirtamos y bienvenidos todos. Excelente, pues sí, bienvenidos. Bueno, pues ¿qué creen? Les voy a presentar, ahorita lo voy a subir a la pantalla para darle la bienvenida. Vean quién nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, profesor Espinosa, qué gusto saludarle. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Muchísimas gracias, maestro. Profe Víctor, ¿dijiste algo? ¿Me apagaste? Sí, porque es que está rebotando tu señal, pero a ver, adelante, por favor. Pues bienvenido, maestro, espero que nos divirtamos, espero que tengamos unos buenos temas acá para que nos demos unos encontronazos. Ahorita arreglo del micrófono. A ver, ahorita ya lo dejé escuchar. Debe ser alguna rebote de la transmisión. Aunque sí, porque no hay nada acá, ni hay nadie. Oiga, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida al profesor Jorge Espinosa. Realmente nos ha estado apoyando mucho con sus comentarios, con su conocimiento, su experiencia. Cinturón negro de Kuksul Wong, me mencionaba, ¿verdad, profe? Kuksul Wong. Y realmente... Sí, así es. Realmente me comentaba la cuestión de que si su participación y todo ese tipo de situaciones, le decía, no, al contrario, es muy valiosa. O sea, realmente aprecio mucho que nos acompañe el día de hoy y que tratemos muchos temas respecto a las artes marciales. Muchísimas gracias por su apoyo con el canal. Me gustaría, antes de que entremos en tema, ¿qué les parece, compañeros, que así brevemente nos diga el profesor Espinosa algunos antecedentes de su trayectoria para que todo el mundo, todos nuestros compañeros lo conozcan, por favor? Sí, Luna. Primero que nada, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. En realidad, como le decía, yo ya llevo por Messenger al profesor Braga. Siento que yo soy una persona que sale sobrando en este tipo de pláticas, ¿verdad? Yo sinceramente no soy maestro, la verdad yo no soy maestro, yo no tengo escuela. Sí quise poner una, en su momento quise poner una, pero pues se atravesaron ciertos inconvenientes. Básicamente, pues para poder yo tener una escuela necesito tener el segundo Dan, nada más me quieren primer Dan. Necesito también tener $6,000 para comprar la franquicia de Kuksul Wong. Y pues desafortunadamente en ese tiempo pues fue cuando se vino la crisis económica del 2007, que duró yo creo que hasta el 2010. Perdí el trabajo, donde yo estaba trabajando, pues todos fuimos despedidos. La planta maquiladora donde yo estaba pues cerró sus puertas, se regresó a su país de origen y pues estuvimos tocando puertas, conseguí un trabajo, pero luego el ingreso ya no era el mismo, ¿verdad? Ya no podía yo pagar la escuela porque yo estaba entrenando en Brownsville, Texas. Así que era ir y venir de Matamoros a Brownsville, gasolina, puentes y la fila que se hace, ¿verdad? Todo lo que conlleva, ¿verdad? Los que vivimos aquí en la frontera, todos los problemas que conlleva vivir, pasar de un lado a otro, ¿verdad? Cruzar la frontera, pasar por la aduana americana, que si le toca a uno el semáforo rojo, pues tiene que pasar a revisión, ya tiene a veces el tiempo medido. Ya me conocían los de migración, pero como que ya me decían, tienes que pasar a la máquina de rayos X, y ahí tenía que esperar un rato, y luego ya por subirse al coche y manejar por el freeway, como le decimos aquí, que es como una especie de periférico para llegar lo más pronto posible a clase. Pero pues desafortunadamente ya no me fue posible seguir entrenando en el otro lado por lo mismo. Pero me mantuve activo, asistía a seminarios de Hapkido, conocí
a una persona que de niño yo lo conocí a través de las revistas, el Budoka, conocí al maestro Félix, el maestro Félix de España. Para mí fue lo más, era mi ídolo, ¿verdad? Porque yo lo veía nada más en las revistas, el Budoka, lo conocí a él en persona, entrené con él en un seminario que dio hace el año, ¿qué? 2014, 2015, cuando él dio un seminario en Puebla. De hecho, dio dos, al año siguiente dio otro, ¿verdad? Luego conocí al maestro Yang, que también dio un seminario en la Ciudad de México, y pues me he mantenido lo más activo posible. Luego me metí a una escuela de Kung Fu, pues que está muy interesante, ¿verdad? Algo nuevo. He batallado muchísimo para adaptarme, pero porque uno tiene ya la mentalidad de Al Kung Fu, ¿verdad? Las formas, los desplazamientos, y aquí es básicamente muy, muy distinto. Los movimientos, yo le preguntaba al maestro, bueno, ¿y por qué se puede hacer de esta otra manera? Algo que usted comentaba en su página, profesor Daga, con su maestro de Hapkido, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer este movimiento si lo puedo hacer este otro, ¿verdad? Para mí es más fácil. Exacto. O sea, no pierdo tiempo, es algo directo, contundente. ¿Por qué tengo que hacer todo este movimiento, sino que lo puedo hacer más sencillo? Pero pues bueno, es un estilo y hay que tener la humildad para aprender, y yo lo respeto, ¿verdad? Por algo me lo están enseñando, y se trata de enriquecerse. Es lo único que yo puedo, pues, aportar de momento, ¿verdad? Que ahorita estuve practicando Kuk-Sul en la ciudad de Brownsville, y después pues me puse a entrenar Kung Fu. Excelente, pues realmente lo que cuenta mucho son los años de dedicación, de experiencia, la cuestión, la visión crítica también que necesitamos, que solicitamos a todo nuestro auditorio también. Profe Víctor, él mismo, el profe Víctor ahorita acaba de bloquear su micrófono. Creo que sí está, eso es lo que te iba a pedir, profe Víctor, cuando vayas a hablar, porque sí está sonando, está haciendo un rebote la transmisión del profesor Víctor. Pues bueno, antes de continuar, quiero pedirle, y que ya entremos en materia, quiero pedirle al profesor Rudy Galás, que llegó safe a nuestro encuentro, con respecto a que ganaron los Leones la Liga Mexicana, se le ocurrió llegar safe al profe Rudy. Da la bienvenida, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días y mil disculpas por entrar tarde al programa. Seguimos viendo unas cosas aquí en la casa pendientes y se me hizo un poquito tarde. Le iba a poner en el 150 a la camiseta, pero ya no se pudo. Con plumón. 150. Oye, profe, pues ahí está, se cumplió tu petición de la semana pasada de tener con nosotros al profe Jorge Espinosa participando con nosotros. Por fin tuvimos el gusto de conocerlo, escuchar sus palabras, y pues sí. Qué bueno que lo tenemos acá con nosotros. Siempre han sido muy acertadas sus comentarios, sí, sus puntos de vista, sus aportaciones. Y aparte, muy humildes sus comentarios igual. Yo ya había meses que había dicho que por favor nos comuniquemos con el maestro Espinosa, pero pues no se había dado la oportunidad. Pero gracias por estar aquí, maestro. La verdad, es un gusto tenerlo acá. Perfectísimo, muchísimas gracias. Pues, ¿Te sigue oyendo el eco en mi sonido? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí está Angelito, que quiere hacer un comentario. Adelante, Angelito, por favor. ¿Qué tal? Pues ahí está, maestro Jorge Espinosa, pues muy buenos días, bienvenido al programa, acá a la zona de combate. En la introducción que usted hizo, escuché que mencione algo que creo que por aquí, al menos por esta zona del sureste, no se aplica. Usted dice que de allá de donde es usted, para poder poner una escuela, mínimo tienes que tener un segundo dan de cinturón negro para poder abrir una escuela. Por nuestro rumbo, por nuestro terruño, muchísima gente no obstante el segundo dan, apenas el primero, y otros hasta con, como dicen, con los cinturones negros express, ya están abriendo
sí, están abriendo sus escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena manera de profesionalizar, no sé si sea la palabra correcta, las academias, ¿no? Para que no se caigan lo que se dice, ¿no? De McDojos, ¿no? Entonces, sí, tener cuando menos un grado mínimo para poder abrir una escuela, que creo que sería genial, porque por ese rumbo, lo repito, no se lleva muy, muy en forma eso que usted dijo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, profesor Espinosa, de que sí es así, para poder abrir una academia, tener un grado mínimo del segundo dan? Lo que pasa, bueno, es que el Cuxulwon, la escuela donde yo estudié, pues no sé, como que está muy, pues muy centralizado, por decirlo de alguna manera. El presidente de la Asociación Mundial de Cuxul es In Hyuk Su. De hecho, pues se puede decir que en su momento In Hyuk, de momento no tengo aquí el libro de In Hyuk Su, ¿verdad? De titulado Cuxul Won, donde él narra su historia. Él narra su historia que desde muy niño él recorrió varias partes de Corea, conociendo a diferentes maestros que especializados en una técnica. Recopiló técnicas, no hizo otra cosa más que recopilar técnicas. Y la retícula, o cables, como otras personas le dicen, de Cuxul Won, de principio a fin, son puras técnicas de defensa personal. De hecho, me acuerdo que en la primera junta o en la primera plática que tuvimos sobre los McDojos, el profesor Braga mencionó Son Moksu. Y sí, Son Moksu forma parte de la retícula de Cuxul Won. Es Ki Bon Su, Son Moksu, Di Bok Su, Ab Ki Bok Su, son muchas. Yumu Madra, Ki Bon Su, Machagi, Machigi. O sea, son cerca de 276 técnicas para poder alcanzar la cinta negra en cierto periodo de tiempo. No nomás es sabérselas y ya, también tiene que cumplir con cierto tiempo, tiempos de entrenamiento. Gradúa de cinta negra, si alguien está interesado en tener su escuela, pues tiene que comprar la franquicia. Cuando yo me separé de Cuxul Won por los motivos que mencioné, bueno, fueron migratorios, porque mi visa láser, mi pasaporte se vencía, ¿en qué año se vencía? Creo que en el 2012 se venció, o un año antes, ya no me acuerdo, creo que sí, 2012, dije al maestro, voy a darme de baja para poder tramitar mi pasaporte, mi visa láser. Me dijo, no te des de baja, no te des de baja, me pide un permiso, pues es que ahorita estoy en esta situación y no me conviene estar gastando un dinero que no tengo, ¿verdad? Pues prefiero darme de baja, asegurar el trabajo que me están ofreciendo y luego ya hacer todo el trámite. Y sí, sí lo hice. Y en esa práctica que tuve con mi maestro, que es el profesor Raúl Sosa, él me dijo, ¿qué? No me acuerdo cómo iniciamos la práctica. Y él me dijo, no, fíjate, no es muy cara tener la franquicia, son $6,000. Le dije, pues ya tengo, pero sí es uno de los requisitos para poder tener una escuela de Cuxul Won, tener mínimo el segundo dan. Y hace muchos años había una revista, no sé si ustedes la conocían o la conocieron, mejor dicho, creo que era Automundo Ilustrado, y esa revista hizo una edición especial de artes marciales. Y ahí entrevistaban a Daewon Moon, y él mencionaba que él consideraba que para poder tener una escuela de Taekwondo, mínimo tener un segundo dan. Y como dijo uno de los profesores, desafortunadamente ahorita ya se tiene nomás el primer dan, o a veces ni siquiera el cinturón negro, y andando clases, ¿verdad? Hay que ciertas escuelas donde yo he visto que aunque no tienen la cinta negra, no tienen todavía el DAN requerido, están siendo supervisados. Y eso yo creo que es algo muy bueno. Entrenado, pero están siendo supervisados por el maestro. O sea, es algo, pues en realidad yo lo veo bueno. Yo entrené Aikido.
y el maestro que daba clases de Aikido no era cinta negra, pero era cinta café, pero su maestro venía aquí a Matamoros a supervisar la clase, o sea, estaba vigilado, estaba supervisado, monitoreado, es decir, pero sí, sí considero que es importante siempre tener una supervisión. Ahora que estoy en el Kung Fu, me he metido a páginas de Kung Fu y voy viendo que hay escuelas que cada 2 años están evaluando a sus profesores, y pues lo considero algo mucho muy bueno, ¿verdad? La calidad de las técnicas está siendo supervisada, no es cualquier escuela. Así es, así es. ¿Qué les parece, compañeros, todo esto? Pues muy interesante la historia. ¿Sería posible que nos pudiera platicar algo del Kuk Sul Wong? Pues el Kuk Sul, como les mencionaba, fue fundado por In Hyuk Su, recorriendo todo Corea, recopilando técnicas de diferentes maestros. En su libro lo comenta que había veces en que iba a visitar a un maestro que era especialista en una sola técnica, pero él la practicó, la entrenó, la aprendió y la juntó a su repertorio de técnicas, y fue como fue formando el arte marcial que conocemos actualmente como Kuk Sul Wong. De ahí él se fue de Corea, se fue a Estados Unidos, a San Francisco, su academia. Los que hemos visto los videos de In Hyuk Su, pues no, en un principio no era Kuk Sul Wong, tenían otro nombre, ya posteriormente se le fue dando el nombre, ¿verdad?, de que ya conocemos actualmente, pero su fundador es In Hyuk Su. Actualmente su hijo, que también me dio clases a mí, Adam Su es el que está difundiendo actualmente el Kuk Sul Wong. Me enteré que había una escuela en Guadalajara, pero también así como la me enteré que había un, pues dejó de trabajar, no he vuelto a saber nada de ella. Mi idea era poner una escuela de Kuk Sul Wong, ya sea aquí en Matamoros o en alguna otra ciudad fronteriza, lo más lejos era Victoria, Monterrey, que están a 4 horas de aquí de Matamoros, pero pues ciertas situaciones que se me presentaban me lo impidieron, pero no por ello he dejado de entrenar, o sea, sigo ejercitándome en mi, de acuerdo a mis posibilidades, ¿verdad? Sí, maestro Daga, en la Ciudad de México, viajé, yo, si tengo la posibilidad económica y tiempo, pues yo viajo, ¿verdad? He viajado a Puebla, he viajado a la Ciudad de México, ahí fue donde conocí al maestro Daga, donde su maestro dio un seminario de Hapkido, donde manejamos el bastón corto, que también aparte el repertorio de técnicas de Kuk Sul Wong. A partir del segundo dan se estudia el bastón corto, la primera de la espada y el bastón. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, el Kuk Sul Wong, disculpen compañeros, el Kuk Sul Wong, por ejemplo, en México tiene tradición ya desde hace varias décadas. Para empezar, Kuk Sul Wong tiene una gran conexión, fíjense, con por eso me imagino que el profe Espinosa está involucrado con el Kung Fu, tiene una conexión muy importante con las artes marciales originarias de China. En sus desplazamientos, sus movimientos, hay unas técnicas preciosas y contundentes, por ejemplo, que imitan mucho a las águilas, al oso, al tigre. Tuvo oportunidad en alguna ocasión de ver al maestro So, In Hyuk So, y es un tipo violento, o sea, es bastante bravo el señor, muy orgulloso de su técnica. Y en México, el doctor Hyun Kim, curiosamente, nuestro maestro, profe Víctor, él fue de los primeros que trajo el Kuk Sul Wong a México, generando más o menos en los años 80, sí, más o menos la primera generación de cinturones negros, donde estuvo el maestro Mateo López Mondragón, que yo lo considero de hecho era como mi punto, o sea, la guía a seguir, ¿no? O sea, quien abrió en cuestiones de Hapkido en México fue alguien quien yo, de hecho, yo pensaba así, yo tengo que ser igual como él, o sea, tratar de alcanzarlo, porque era el
la punta de lanza, ¿no? Su hermanita Margarita López Mondragón, caray, una mujer con una técnica poderosísima, o sea, poderosísima. Y algunos otros que ahorita no me vienen a la mente, Alonso Rosado, por allá también, y otros que ahorita se me están yendo de la mente. Pero es muy bonito el Kuxubón, es unas posiciones bastante amplias, muy bajas. Por ejemplo, el Kimachase o el Kibadachi en japonés, muy bajo, por ejemplo, sus posiciones bajas, algunas formas muy bonitas, muy elaboradas. Es un arte marcial contundente. Posición de caballo, ¿verdad? Posición a caballo, sí. Y, y es rápido, ¿eh? O sea, te meten unos manotazos bien, bien rápidos. El maestro Sob es muy, muy reconocido. Yo tengo una imagen de él en donde rompe una canija botella y luego anda, esta parte su mano la tiene completamente dura, entonces él rompe una botella desde arriba y la hizo cristales, y a él allá quitándose las astillas como si nada. Entonces dice uno, ah, caray, este cuate sí está durísimo, o sea, está muy, muy fuerte. Pero sí, oigan, compañeros, me gustaría escuchar la participación, los comentarios de todos ustedes, pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro segundo round? ¿Les parece bien? Ahí va, permítanme un segundito. Segundo round. Excelente, regresamos. Oigan, pues tenemos un tema candente. Yo quisiera pedirle a José Espinosa y a todos mis compañeros, el más modelón del universo, el historiador y el moderador, que nos digan, por favor, cómo vamos con este tema polémico de los macollos. Están por todos lados. Y digo algo, el profe Espinosa, que me dejó muy impactado. Tenía que pagar, ¿cuántos? $6,000 por abrir una academia de una franquicia. ¿No, maestro? Se oye, escuchó muy distorsionado, no se apreció la pregunta. A ver, dijo algo usted hace un momento, que tenían que pagar $6,000. $6,000 para poder abrir una academia de esa franquicia. Sí, sí. ¿Escuchas? Sí. Sí, sí, lo escuché el comentario. Sí, así es. Según tengo entendido, pues es una franquicia, pues hay que pagar los derechos. Entonces, si alguien lo quiere hacer, quiere poner una academia o poner una franquicia de eso, ¿lo puede hacer? Pues mire, yo sinceramente no sé, desconozco los trámites que haya que hacer, nomás sé que pues tiene uno que conocer el material. O sea, no creo yo que una persona de karate do tenga dólares pueda comprar, la verdad, tiene que conocer el material. O sea, cuando uno es, por ejemplo, cinta negra en taekwondo, pues es cinta negra en taekwondo, no es cinta negra en karate do. O sea, claro, hay que conocer el material, hay que conocer las técnicas, no nomás tener el dinero. Pero uno ya tiene el conocimiento de las técnicas, tiene el grado, pero pues no tiene el dinero, ¿verdad? como para invertirlo. Desde mi punto de vista, pues no creo yo que sea solamente tener el dinero y ya. O sea, hay que cumplir con ciertos requisitos. No creo yo que la escuela quiera desprestigiarse, no va a ser puro comercio. Sí, exactamente. Yo pensaría que igual sería una... como un McDonald's, porque no tienes tu segundo tan, conoces de eso, pero tienes que pagar $6,000 para poder hacer esto. Yo creo que si ya tienes cierto nivel y tu maestro te lo permite, no, si tú quieres abrir tu academia, no tienes por qué pagar.
esta lana, ¿no? Porque pues al maestro le conviene, porque pues tú vas a tener alumnos, pero el que va a dar los exámenes es el maestro, el maestro. Pero pues tener que pagar una franquicia. Yo creo que son por ilusión, porque tenemos que estar conscientes. Por ejemplo, hay una escuela que todo el mundo conoce, que todo aquí en México es muy conocida, que es el famoso Tec de Monterrey, y el Tec de Monterrey pues también vende su nombre. Así es. Sí. O sea, lo que es, disculpe que les interrumpa, el Tec de Monterrey pues no es solamente el Tec de Monterrey, es una franquicia, ¿verdad? Exacto. Sí, es verdad. Exacto, y ¿saben qué es lo que sucede? Yo lo estoy, ahorita que ustedes lo estaban poniendo en contexto, yo estoy viendo que, por ejemplo, el cobrar una membresía o la compra de una franquicia como tal, también ayuda, es un filtro para de alguna manera ver quién está dispuesto a invertirle, ¿no? O sea, al menos yo como mexicano he peleado mucho esto, o sea, que organismos internacionales, incluso organismos nacionales, cobran unas cantidades exorbitantes. Por ejemplo, nosotros lo tenemos en contexto con la Federación Mexicana de Taekwondo, no sé, donde esto ya es un comercio. Y también este tipo de comercio, esa voracidad que tienen las federaciones o los organismos para estar generando dinero, pues también en esa parte contribuye a la escasa capacidad técnica de algunos profesores, de algunos instructores. Pero en el sentido de organismos, que lo que buscan es el que se cumplan ciertos niveles de calidad, como lo mencionaba el profesor Espinosa de la cuestión del Tec de Monterrey, ¿no? O sea, que ellos tienen que cumplir ciertos estándares en cuestiones de servicios hacia sus socios, o sea, hacia los estudiantes. Educativos. Lo mismo es lo que pasa con algunas organizaciones de artes marciales, o sea, te ponen una tarifa como $6,000, entonces uno ya lo piensa, dice, pues, caray, ¿cómo le hago? A lo mejor me invento mi UFC para que pueda, empiezo a dar clases de UFC con mi cinturón negro de UFC, ¿no? Antes que de dar clases de Kuxul Wong, ¿no? O sea, que es una técnica bastante seria. Quizá esa es la razón por la cual en México no ha proliferado, por ejemplo, escuelas y escuelas de Kuxul Wong, ¿no? O sea, hay organismos que cuidan mucho su nivel, de quién está dando la clase, las instalaciones. Acuérdense, compañeros, ¿se acuerdan que cuando nosotros queríamos abrir una escuela teníamos que cumplir con una cantidad de metros de tatami, o sea, una cantidad de metros de área de entrenamiento mínimo, ¿no? O sea, teníamos que tener un mínimo. También teníamos que tener vestidores, teníamos que tener área de recepción. Baños. Documentación, cierta documentación que teníamos que exponer, pedir los permisos estatales. Teníamos que poner nuestra escuela a cierta distancia una de otra. O sea, había una cantidad de requisitos impresionantes. En cambio, ahorita ya parece que van Oxxos. Ya son Oxxos. Ya son Oxxos, la verdad es que ya son Oxxos. Lo que menos importa es la calidad, ¿no? Como el Oxxo. Exacto. O sea, la cuestión es cuánto dinero voy a generar por día. Eso es lo que les está importando, ¿no? Entonces, eso está ayudando a la proliferación de advenedizos, ¿no? O sea, de personas que de alguna manera dicen, oye, aquí está mi oportunidad, ¿no? Comercialización. La puerta a la mediocridad. Ahí sí, está la palabra. Y les tengo que decir una cosa, ¿eh? Aquí ya no es cuestión de niveles académicos, porque hay personas que dirían, bueno, te vas a dedicar a dar clases porque no tienes conocimientos, pero aquí no, o sea, me refiero a la cuestión académica, aquí no es lo que se está tratando, porque yo digo, conozco a varios profesionistas que dicen, pues, no me está generando mucho mi consulta, así que me voy a dedicar a dar clases de taekwondo, o como algunos dicen, de taekwondo, ¿no? O sea, que eso es lo que nosotros criticamos, o sea, que se está volviendo un mercado, ¿no? O sea, en donde lo que yo vendo es apariencias, ¿no? O sea,
no estoy entrenado, que es lo que decía el profe Víctor. De hecho, todas esas conversaciones, esas discusiones vienen por un cuestionamiento, una proposición que hizo el profe Víctor, que decía, caray, ¿cómo es posible que Juanito haya entrenado 10 años, le hayan enseñado a ser campeón del mundo, le enseñaron formas bonitas, le hablaron de respeto, de disciplina, pero no le enseñaron a defenderse? Que en su parte inicial, las artes marciales de eso se trata, ¿no? O sea, es un arte de defensa, una técnica contundente de defensa, que es lo que tendríamos que priorizar, ¿no? O sea, nosotros generamos ciudadanos, generamos personas confiadas, seguras, preparadas física, mental y espiritualmente para salir adelante en cualquier circunstancia, tanto en lo académico, en lo social, en lo profesional, en lo personal. O sea, ¿qué les parece, mira, compañeros? ¿Qué opinan? Maestro Braga, yo conozco a varios, y puedo decir grandes maestros, ¿eh? De hace 50 años, y aquí en Mérida, que no tienen mucha chamba ahorita, no tienen muchos alumnos, ¿no? No voy a decir nombres porque por respeto y todo, pero son grandes maestros, son maestros que tienen ya más de una trayectoria de 45 o 50 años dando clase. ¿Sabes qué pasa también, Rudy? ¿Sabes qué pasa? De que muchos papás están buscando que sus hijos practiquen un deporte, los meten en artes marciales, y cuando ven los combates que le pegan a su hijo, agarran y lo sacan. Entonces, creo que por ahí está el problema. Entonces, muchas escuelas están adoptando solamente lo deportivo para hacer ejercicio, mantenerlos sanos, bien alimentados, con conocimientos de historia del arte marcial, disciplina, respeto y todo, pero no les enseñan a pelear. Entonces, lo marcial. Yo creo que cuando uno recepciona a un alumno, hay que decirle a los papás, ¿sabes qué? El niño va a pegar y el niño le van a pegar. Y que entiendan esa situación. O sea, ¿y sabe qué? Y le va a doler. Cuando él pegue, le va a doler al otro. O sea, hay que aclarárselo. Porque luego tocas al niño. Empieza a tener su encuentro con el dolor para poder aguantarse luego el dolor. Y, estás maltratando a mi hijo. Estás haciendo tal cosa. Y por eso los maestros antiguos se están quedando sin trabajo. Porque ellos son como los que enseñamos el verdadero arte marcial. Los de ahorita solamente son educadores físicos. Mucha gente se está basando nada más en que son, en que hacen competencias, son campeones y tienen tanta gente de campeón. Maestro. Adelante. Que nos ilustre con su comentario. Bueno, nada más un comentario. Como decía, no sé si hace tiempo leyeron un artículo que se publicó en una revista donde entrevistaban a Daewon Moon, donde decía que él quería regresar al taekwondo, su marcialidad. He estado en algunas escuelas de taekwondo y pues en realidad ellos ya no enseñan lo que son los pasos de combate, y es lo que a uno le gusta, ¿verdad? El paso de combate es la técnica básica para la defensa personal. Ya muy poco lo enseñan, o casi nadie. Al igual que las formas quicho, todo el mundo se va directamente a las formas teguk. Ya no enseñan las quicho, que quicho significa básico. Si no conoce uno lo básico, pues va a ser más difícil lo que viene más adelante, ¿verdad? De aprender. Entonces todo el mundo ya se va directo a la competencia deportiva, como decía el profesor. Quizás por eso, quizás, es una conjetura muy mía, quizás también por eso proliferaron mucho las escuelas de kickboxing, porque en taekwondo, de una u otra forma, tenemos que ver las formas, y a mucha gente no le gustan las formas. De hecho, tengo entendido que en el caso de Simu Hapkido, no manejan formas, todos son puras técnicas. Nosotros en Kuxulwon sí manejamos formas y tenemos que estarlas repasando. Y parece mentira, era algo que yo en un momento no entendía, ¿verdad? Uno con la mentalidad, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Si ya pasé a segundo de primaria, ¿por qué tengo que estar viendo lo de primero de primaria? Si ya pasé a tercero de primaria, ¿por qué tengo que estar viendo lo de primero y segundo de primaria? Pero en Kuxulwon constantemente se estaban revisando lo básico, formas quicho y las formas avanzadas, técnicas básicas, técnicas intermedias. La clase de principio a fin era pura técnica. Yo lo que he visto muchas veces es que
en el caso de taekwondo, pues se inicia y se termina peleando, y a lo mejor por eso proliferaron las escuelas de kickboxing, porque en kickboxing, pues no más voy a pelear, ahí sí, o sea, no me piden formas, no me piden pasos de combate, no me piden rompimientos, no me piden ningún otro tipo de demostración más que pura pelea, porque también hay que ver que hay muchas ya también escuelas de kickboxing, cosa que antes no había. Aquí en Mérida todavía se siguen dando los kichos y ya se pagan, después se pasan a Tegut, pero ya el Pargué ya lo desecharon por completo cuando era unas zonas muy buenas o muy bonitas. El Pargué, a mí me gustaba mucho, ¿eh? No sé ustedes, ¿te acuerdas, Víctor? Sí, yo aprendí 6 formas de Pargué y luego se cambió a Tegut. Pues es que los Hyongs, acuérdense, antes, bueno, los Hyongs, que eran basados específicamente, como dice el maestro Yudi López Gallo, que dice, tenemos que reconocer la gran base fundamental, o sea, los fundamentos del taekwondo están en el karate, ¿no? Entonces antes se predicaban los Hyongs, o sea, que eran las formas de las escuelas, de las líneas fundamentales del karate, ¿no? Japonés. Entonces, pues lógicamente, pues uno entraba y se aprendía, uno empezaba haciendo su movimiento con esta, ¿se acuerdan? Así, y hacías esto, y el golpe, ¿no? O sea, bueno, ahorita hice una barbaridad, ¿no? O sea, cuando jalas el golpe así. Y entonces, uno decía, caray, se parece mucho a la de Karate Shotokan. Pues sí, porque eran las mismas técnicas, ¿no? O sea, y la repetición era lo que de alguna manera ayudaba a preservar esa base técnica de la que menciona el profe Espinosa, ¿no? O sea, de que realmente las formas tienen una función, ¿no? Que es la de guardar, como si fuera una biblioteca, o sea, como si fuera una hemeroteca, o sea, guardar los fundamentos teóricos, técnicos del arte marcial. Bueno, y hablemos, regresando al tema de los mactollos, ¿qué es lo que sucede? Ahorita estos tipos no saben ninguna cosa. Solo voy a decir una cosa. Ustedes saben que no me gusta criticar a la gente. No, claro que no, a ti no te gusta. No. Angelito, di que no le gusta criticar. No le gusta el chisme, Rudy. Pero acabamos de encontrar un gran máster, ¿eh? Oh, Angelito, ay. Angelito nos hizo el favor de subir la foto y de la noche a la mañana ya es un gran máster. Max, no debemos de darle, ¿cómo se llama? Prioridad a esa situación, ¿eh? Max, no vamos a exigir. Max, no vamos a exigir, no vamos a comentar. No vamos a decir que... Tenemos que... Adelante, profe Espinosa, adelante. Bueno, retomando el tema de la semana antepasada, o sea, sí. El tema de los famosos mactollos. Creo que uno de los que quedó pendiente es definir qué es un maestro y definir qué es un mactollo, cómo se va a identificar, porque inclusive yo mencionaba en su momento Bruce Lee, pues tuvo su mactollo, o sea, Bruce Lee se graduó, Bruce Lee empezó entrenando Tai Chi por el mismo hiperactivo que era, no le gustó y se salió, y luego comenzó a entrenar Wing Chun. Pero su entrenamiento nunca lo terminó, en verdad nunca, se sabe que nunca terminó su entrenamiento. Y llegó a Estados Unidos y empezó a dar clases de lo que él sabía. O sea, en un momento dado se puede decir que tuvo su mactollo. Y de hecho hay un libro que describe que Bruce Lee utilizaba su escuela de Wing Chun como laboratorio de prácticas, porque él diseñaba las técnicas y veía con sus alumnos si en verdad funcionaban o no, y las modificaba para hacerlas más efectivas, y pues a lo mejor en su momento fue un mactollo, y él fue un gran master mactollo, ¿verdad? Como me gusten llamarlo, pero, pues ya ven quién es en la actualidad, ¿verdad? Exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, profesor Espinosa, sí, efectivamente,
Vean, el asunto es que en ese entonces había una, o sea, consideren el gran paso que dio Bruce Lee al hacer ese atrevimiento. O sea, imagínense en una época en la que eso era visto en situaciones de grave agresión. O sea, tuvo problemas por eso. Tuvo problemas, o sea, los maestros iban y les ponían unas palizas a todos ellos, a los que se atrevían a hacer eso. Bruce Lee tuvo problemas precisamente de esa índole, ¿no? Entonces, pero demostró que era el mejor, ¿no? Quiero creer. El demostrar que es el mejor, ese es otro cuestionamiento, porque, por ejemplo, hay registros de que, de hecho, su compañero James Lee, hay una narratoria que él tiene en donde dice que caray, él sintió una gran frustración en una ocasión que vio una pelea pues a la hora reconocido maestro Bruce Lee, ¿no? O sea, en el sentido de que llegó otra persona, empezaron a pelear y terminaron como si fuera Bruce Lee montado en la espalda de la persona y dando manotazos, así como si fueran pelea de gallinas, y es lo que menciona James Lee. Y dicen, tardó un tiempo para que se quitara esa vergüenza, o sea, porque imagínate acercarte a tu maestro y decirle, maestro, ¿qué es lo que pasó ahí, no? O sea, ¿qué sucedió? O sea, yo esperaba ver un enfrentamiento de dos poderosos, romantizando un enfrentamiento como nosotros lo veíamos hace muchos años, y bueno, no sucedió. Entonces, realmente, una cosa es ser eficiente, es ser bueno, otra cosa es ser un transformador, o sea, un revolucionario de los conceptos, de las técnicas, de las búsquedas, de los cuestionamientos que tenemos que hacernos dentro del arte marcial, que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que ser críticos, estar poniendo el dedo en la llaga todo el tiempo, porque tenemos que entender que cuando nosotros ponemos el temas como este, ¿no? O sea, como lo que estamos mencionando, nos estamos exponiendo también al cuestionamiento de la sociedad. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Angelito? ¿Qué te parece? Yo sigo pensando, primero que nada, había que definir qué es Grand Master. ¿Es un título? ¿O es algo que uno se autonombra? O es una honorabilidad, o sea, ¿qué es un Grand Master? Es imposible de autonombrarse, eso no puede ser, o sea, no te puedes autonombrar. Se las pongo fácil. Hay que reconocer también de que hay muchos practicantes de artes marciales que tienen 20, 30, 40 años entrenando, nunca tuvieron ningún grado, y ya se está, porque creo que es lo que estamos conversando ahorita, y ya se autonombran Grand Master. Mira, nunca lo fueron. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes si están de acuerdo en esto que voy a comentar. El simple título de maestro, estamos hablando de las artes marciales, el simple título de maestro no te lo puedes autoimponer. Todos nuestros alumnos, cuando nos ven, nos llaman profesor, ¿no? Es muy raro el que diga, oiga, el señor instructor. Todos nos llaman profesor. De hecho, yo he estado en Estados Unidos y en alguna ocasión me presentaron como profesor Jorge Braga. Y vinieron todos los gringos y me decían, oye, ¿realmente eres profesor? Y yo, sí, o sea, soy instructor de artes marciales. Y ellos me decían, ¿profesor? O sea, ¿tú eres profesor? Y yo, hasta que entendí que, lógicamente, imagínate, el título de profesor en Estados Unidos es una persona que académicamente está dando clase en una universidad. O sea, eres un tipo con un título muy importante. Entonces ya, entonces le diga, no, ok, ya entendí qué es lo que usted me está diciendo. Soy un instructor de artes marciales, ¿no? Puedo enseñarles, puedo hablarles de varios temas, pero no soy un profesor en la cuestión académica. O sea, no tengo un doctorado y varios títulos encima para que yo pueda impartir clases en una universidad. Los gringos le dan mucha importancia a eso. La situación es que en las artes marciales todos nos llaman profesores. O maestros. No, pero llega un momento en que tus alumnos empiezan a respetarte de tal manera que ellos te llaman maestro. O sea, yo no me presento. De hecho, cuando me presento en mi academia y llega alguien y me pregunta, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se llama? Y yo le digo, hola, ¿qué tal? Jorge Braga.
nunca le dices a la persona, soy el maestro Jorge Braga, tengo un programa de radio que se llama En la Zona de Combate, y ya voy en el programa 150 para que me respeten, ¿no? ¿Sí me entienden? Adelante, maestro Espinosa, dígame. Nos quería hacer un comentario. Bueno, nada más a manera de comentario, como para complementar lo que usted dice, es mucho muy cierto. Yo pienso que ese título del Grand Master, pues es un título nada más comercial, es nada más quizás de mercadotecnia para atraer a la gente, porque sabes que estamos dentro del arte marcial, sabemos de antemano las jerarquías que hay, que si es Sifu, que si es Soke, si es Chihan. En el caso de ustedes que practican el Taekwondo, pues básicamente, al igual que Kusul, tiene cierta terminología, Gyokyonin, Kyosanin, Pusabonin, Sabonin. En Taekwondo, en realidad, básicamente, el maestro o el profesor es Sabonin, y es la forma en la que tenemos que dirigirnos hacia nuestro instructor. A partir de cuarto dan, ya eres Sabonin. Hacia nuestro maestro. El karate do, pues es sensei. Yo no puedo decirle a alguien Grand Master. A lo mejor si él se quiere autonombrar Grand Master porque tiene, como dijo el profesor, 40, 50 años, pues es algo ya más comercial. Es algo más comercial, es algo de mercadotecnia. Pero pues de antemano sabemos que es Chihan, Sensei, Soke, Sabonin, Usabonin, y así sucesivamente, ¿verdad? O Sifu. Yo una vez le dije al maestro Espinosa en un comentario, le dije, muchas gracias, saludos, máster, le dije. Y me dijo, no soy máster, me dijo el maestro Espinosa, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Dije, guay, ya me regañó el maestro. Sí, de hecho, estoy a clase, le digo, no doy clases. Ya se molestó conmigo. He participado en torneos, a veces me preguntan, oiga, ¿usted da clases? ¿Dónde tiene su escuela? No tengo escuela. De hecho, hace tiempo me hice cargo de un gimnasio universitario y me decían, oiga, ¿dónde tiene su gimnasio? ¿Dónde da sus clases? No, yo no doy clases. A mí me contactaron por la situación que había aquí en la escuela con el gimnasio, de que pues al parecer había desaparecido equipo, o sea, estaban dándole un mal uso al gimnasio, y me dijeron que si me podía hacer cargo para darle pues orden, ¿no? Y sí, estuve un tiempo dando al frente de un gimnasio universitario, y aprovechaba también ahí para dar un poco de defensa personal para las mujeres, defensa contra cuchillo, cosas de ese tipo. Excelente, pues ¿qué les parece, compañeros? ¿Qué les parece? ¿Tercer round ya? Sí, ahí les voy a mandar tercer round, venga. Pues muy bien, regresamos a nuestro tercer round para empezar a cerrar nuestro programa. Miren, este tema de... Da para más, ¿eh? No, es una cosa que no vamos a parar, ¿eh? O sea, es una situación... Pero lo que sí quiero ser claro es en que tenemos que entender que cuando nosotros lanzamos la piedra, nos estamos exponiendo a... el calificado también a las críticas, nos estamos metiendo en esa como coladera, ¿no? En la cual pues tenemos que entender que además de ser críticos tenemos que valorar lo que nosotros hacemos, ponerle seriedad a la cuestión del entrenamiento, la capacitación. El arte marcial, como decía el profesor Espinosa, o sea, duele, y más en técnicas como son el Kuksu Won, el Hapkido, el Judo, el Jiu-Jitsu, en donde todos los días recibes técnicas de ida y de vuelta. Y digo más en el sentido de que, afortunadamente, esquemas de enseñanza como los que tiene ahorita el Taekwondo, pues uno puede pasarse una hora entera pateándole a las paletas y no exponerse a darse un tibiazo. ¿Quién de nosotros no se acuerda de esos
tibiazos o de esos codazos. Los codazos eran terribles con el empeine. No, hombre, Angelito, ¿te acuerdas de aquellos? Nunca faltaba el compañero que, caray, estaba, lo veías hasta con esa guardia. Cada vez que movías una pierna, te metía el codo, ¿se acuerdan? Sí, el empeine sufría. En cambio, ahorita podemos ver a muchachos que cuando los veo entrar, parecen Robocops los tipos, o sea, ya más bien parece fútbol americano, y digo, no hay que confundir, el fútbol americano es durísimo, pero los tipos llegan con más protección que un... Sí, como robots. Sí, o sea, ya entran súper protegidos. Power Rangers. Exacto, Power Rangers. Y en cambio, hace unas décadas, pues caray, te pintabas con plumón la espinillera porque no había, ¿no? Ándale. De hecho, yo en aquellas épocas, aquellos famosos codazos, era porque la patada venía desde abajo, entonces llegaba al codo. Exacto. Así. Entonces yo empecé a estudiar precisamente por qué venía el contacto hacia el codo y les cambié a mis alumnos la patada en lugar de que viniera de abajo, que la levantaran un poco para que viniera más lateral, para que en lugar de que le den al codo, cuando menos le dieran al antebrazo. Y me funcionó mucho tiempo en aquellos combates antiguos que había, ¿no? Pues ahí está, estamos hablando de Bruce Lee, precisamente eso era lo que él hacía, o sea, era un estudioso, sí. Eso hay que reconocerle, y de hecho muchas de las transformaciones que nosotros vemos en las artes marciales, tanto en la cuestión de la enseñanza como en la generación de disciplinas complementarias, porque Bruce Lee fue un revolucionario en eso, o sea, metió disciplinas complementarias, hacía isometría para el entrenamiento del físico, hacía ¿cómo se llama? Utilizaba ejercicios isométricos. Exacto, o sea, hacía de todos, y eso revolucionó. ¿Cuántos tipos no habrán visto fotografías de eso y dijeron, ah, caray, hoy, ahorita le voy a poner a mis alumnos a levantar polainas y hacer cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente hace que un profesor, a lo mejor que no tiene la certificación, a lo mejor no tiene el dinero para generar una franquicia, pero que sí tiene la intención, el valor de ser de transmitir algo que le fue legado, ¿no? Entonces, la preparación, la investigación, el desarrollo, la aplicación de esos conceptos, la evaluación, ¿no? O sea, los aplicas, te das cuenta que está fallando, pues dices, bueno, vamos, corregimos. Pero no solamente es hacer locura, sino que hay que tener capacitación y capacidad para poder hacerlo. ¿Qué opinas, profe Rudy? Así es, definitivamente. Mira, la mayoría de la gente que ha estado acá, nunca se ha autodenominado Grandmaster. Exacto. Y la gente que se denomina Grandmaster ha querido estar acá. Eso se los digo. Ustedes saben que soy sincero, siempre digo las cosas así como son. Si la gente que hemos tenido aquí ha sido gente que es... ¿Cuándo vemos que es un gran maestro? Cuando ya aprendió la humildad. Cuando es una persona humilde, que no necesita presumir un grado. ¿Sí? Exacto. Como bien dijo el maestro Espinosa, estamos hablando de alguien que está comercializando y por eso se autodenominó. Hay que darle su mérito comercial. Oigan, el profesor Espinosa iba a hacer un comentario antes de que se le pase. Adelante, profe, díganos. Y sigues. Pues sí, o sea, bueno, es que son, primero que nada, con lo que usted decía del profesor, pues hay que entender que somos culturas diferentes, es México, Estados Unidos. Aquí en México, pues a los maestros de primaria les decimos profe, ¿verdad? Profesor, profe, a secas. Y nos vamos hasta primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, y seguimos diciendo profe. Cuando, por ejemplo, la gente de universidad, pues en realidad no son profesores, son catedráticos, porque en realidad son profesionistas, ingenieros, licenciados, arquitectos. Tienen maestría en cierta materia, pero le seguimos llamando profe. En Estados Unidos sí, profesor. Para el que le dice profesor es porque está dando, es
a nivel universitario. Y en realidad aquí en la frontera, cuando uno va al otro lado, es lo que uno ve, ¿verdad? Allá sí son profesores, son catedráticos, como diríamos aquí, que dan una cátedra de la materia que están dando. Exacto. Aquí por costumbre decimos, profe, y al Sifu, o al Saboní, o al Sensei le decimos profe, pero ya es más por cuestión popular, cuestión cultural, porque lo traemos desde la primaria. Sí. Definitivamente sí. También hay que ver un detalle, o sea, uno de los detalles por los cuales yo me fui a entrenar a Estados Unidos, aquí a Brownsville, aunque se escucha muy bombante de Estados Unidos, una vez aquí a Brownsville, Texas, es que en la escuela, y a mí me gustó mucho esa escuela, y me gustó todo me gustó, todo, no puedo hablar mal del Cuxulwán en lo más mínimo, porque había gente hasta de 71 años de edad practicando. Y aquí en México, cuando ve uno a una persona de cierta edad entrenando, por lo general son niños o adolescentes, a lo mucho jóvenes de preparatoria o universidad. Donde yo entrenaba, había gente de mi edad y gente hasta de mayor edad. Uno de los detalles que tiene Cuxulwán es que el examen para cinta negra es supervisado por el mismo Ijuxu. Mi primer examen tuve que viajar hasta Houston y ahí me supervisó mi examen. O sea, fueron dos exámenes para poder sacar la cinta negra. Y el primero, los dos fueron supervisados por Ijuxu. El primero en Houston, donde nos lo aplicó a varios, y luego ya el segundo lo vino a aplicar aquí a Brownsville, ¿verdad? Pero fue bajo su supervisión. Y pero había gente, de hecho, yo creo que también es una de las cosas que por las cuales Estados Unidos tiene el país que tiene, porque siempre cuando terminábamos la clase, siempre nos aplaudíamos, siempre nos motivábamos, bueno, todo en inglés, ¿verdad? Do your best, haz lo mejor, good job, y aquí en México, pues en realidad yo nunca vi, a pesar de que éramos una escuela, nunca vi o nunca sentí esa fraternidad que yo veía en el otro lado, a pesar de que yo era extranjero, porque soy mexicano, ¿verdad? Soy mexicano de nacimiento, no soy mexicoamericano, pues sí se veía que había cierta fraternidad y siempre motivando al compañero a superarse, ¿verdad? Y a felicitarlo por el esfuerzo que hizo. Aquí yo nunca vi eso, ¿verdad? Y hasta yo le decía a la gente, pues por eso yo creo que Estados Unidos es el país que tiene, que es, y nosotros somos lo que somos, ¿verdad? Porque pues en lugar de ayudarnos andamos poniendo el pie. De hecho hay un comentario, ¿verdad? O un dicho que dice, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. En lugar de ayudarlo a superarse, le ponemos el pie. Sí, así es, y por eso tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que ser agentes de cambio, porque realmente sí. Nosotros tenemos que nosotros somos quienes educamos realmente a los extranjeros, ¿no? O sea, muchas culturas voltean a ver hacia las costumbres mexicanas. Lamentablemente nosotros somos buenos para compartir, como decía mi mamá, ¿no? Eres lucero de la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? Candil de la calle, oscuridad en tu casa. Exacto. El único que le pongo el pie y soy antimexicano es al Canelo, lo siento. Al Canelo, hombre. Ya estamos fuera de horario. Ya se nos pasó esta situación de tiempo, como siempre, nos quedamos cortitos en el tiempo para discutir temas importantes, pero lo que sí me gustaría dejar como reflexión es, yo veo pasar en la parte de abajo de mi academia, o sea, por la calle, ocasionalmente veo pasar a cinturones negros de taekwondo, ¿no? Lo sé porque pues pasan con su cinta puesta, esperan el camión, incluso esperan el camión en el paradero con su uniforme puesto y toda la cosa. Y hasta con sus equipos puestos, pero bueno, me gustaría dejar para la reflexión eso, o sea, ¿les están entendiendo estas generaciones el verdadero concepto, los valores, la responsabilidad, la capacidad, el compromiso que representa ser un cinturón negro? O sea, eso es lo que tendríamos que cuestionarnos, o sea, caray, o sea, como dicen en Jiu-Jitsu, se menciona en Jiu-Jitsu y en muchas artes marciales, o sea,
el cinturón solamente cubre 5 centímetros de tu trasero. O sea, todo lo demás lo cubre tu preparación, tu capacidad, tu coraje, tu determinación, ¿no? Y quizá eso es lo que estamos criticando también, ¿no? O sea, entendemos el compromiso que representa ser un cinturón negro. Me gustaría que despidamos rápidamente cada uno de ustedes que comente qué les parece, o sea, qué opinan de esto. Okay, adelante, voy, Angelito. Es correcto tu apreciación, lo que dices. Yo recuerdo que en la época que yo entrenaba desde el Centro Social de Pacaptún con el profesor Víctor Sosa, todos los que entrenábamos casi era como un ocultismo, ocultábamos nuestros dobox, uniformes. No había nadie que llevara su dobox, no le digo puesto, exhibido, siempre eran dentro de mochilas, dentro de bolsas, ¿no? O sea, se manejaba esa mística que ahora veo que no. Ahora, lo que tú dices, me he topado, como dices, estuve una vez en el súper a un fulanito con su uniforme puesto de compra, ¿no? O sea, es increíble esto. Entonces, pero sí, esa mística de que voy a hacer un deporte y lo tengo guardado para mí, ya no existe. Es totalmente de acuerdo. Y pues ya estamos llegando al final del programa. De mi parte, pues mucho gusto, profesor Espinosa, Jorge Espinosa. Fue un honor tenerlo con usted. Gracias, mío. Y pues estamos, ¿cómo se llama? En contacto y pendientes, pues si hubiera otra ocasión. Ah, pues por supuesto que sí lo vamos a tener en otras ocasiones. Sí, tiene comentarios muy acertados. Pues yo dándole las gracias, maestro, por haber venido, por hacer esos comentarios tan, pues yo creo que tan fáciles de entender, ¿no? De conceptos muy importantes y que nos regresa un poquito más a la humildad que muchos hemos perdido, ¿no? Agradeciendo también al programa, que hoy no hablamos mucho de recetas caseras y de cosas que nadie le interesa, sino que hablar de artes marciales, que a eso venimos. Y agradecerle a la audiencia, muchas gracias por habernos prestado atención. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Gracias a usted, por la invitación. Adelante, profe Rudy. Bueno, pues yo primero que nada agradecer al profesor Espinosa por estar acá. Sus comentarios, como ya habían dicho todos, son muy acertados. Él cada semana nos acompaña. Muchísimas gracias a usted, al profesor Bernardino, al profesor Olivera, a la profesora Damat, a toda la gente que nos ha seguido durante 150 programas. 150 programas cumplimos hoy, y gracias a la gente que nos ve. A veces no nos comentan nada, a veces nos ponen un like, ponen esto. Con eso nos basta para nosotros, la verdad. Muy contento. Jamás, como dijimos en los 100 programas, jamás vas a pensar llegar a 100 programas, y lo tuvimos. Y hoy llegamos al número 150, pero no es gracias solo a nosotros, es gracias a la gente que nos ve, que nos escucha y que nos sigue. ¿Sí? Mil gracias, y ojalá y sean muchos más. Muchísimas gracias, por favor, como dice mi invitación. Adelante, José Espinosa, adelante. Despide usted el programa, si está amable. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En realidad yo no me lo esperaba. Yo le decía al profe Braga que en realidad yo salgo sobrando aquí. Pero gracias. No. Ya vi usted que no. De verdad que me hayan considerado para platicar. La verdad es que apreciamos mucho su participación, y creo que todos mis compañeros van a coincidir. Sí, realmente sí. Respetamos mucho sus comentarios, sus aportaciones, su conocimiento. Hagamos a un lado lo que usted mencionaba, de que no tiene una escuela. O sea, no tiene una escuela, pero tiene los años de dedicación, sí, la experiencia, el conocimiento, la visión crítica, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. De hecho, ya, como le había dicho, ya hace tiempo que había pedido, yo sugerido, que se le invitara al profe Espinosa, y estábamos tras de eso, y nada, de nada, de nada, hasta que hoy lo tuvimos, hasta que se nos hizo hoy. Exacto. De hecho, profe Rudy, tengo que decir que es gracias a que tú desde hace tiempo, ¿eh? O sea, me acuerdo que estábamos en la cabina de 69 Pichem, cuando tú dijiste, ¿y por qué no invitamos al profesor Espinosa que participa en todo ese tipo de situaciones? Creo que habrá sido la última ocasión que estuvimos en cabina. Y la verdad es que yo dije, pues sí, o sea, tiene que estar. Habías mencionado
al profesor Espinosa y a alguien más, no recuerdo quién otro, pero sí los tenía en mente, y por eso el día de ayer le hice la invitación y le pedí que fuera en secrecía porque quería darles la sorpresa a todos ustedes. Fantástica la sorpresa. Por eso es que a propósito hice puse allá el invitado sorpresa, van a ver que va a estar bien, y la verdad le quiero agradecer mucho su aportación. Nos sentimos muy contentos de tenerlo en el programa. Sí. Gracias. Pues muy bien, gracias. Compañeros, tenemos que despedir, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, déjenos sus comentarios. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Luego. Gracias. Gracias. Un abrazo.